Bien, ¿qué tal, gente? En este video les quiero enseñar cómo cambiar, o sea, cómo cambié el sensor de temperatura del auto. El problemita que tuve fue, se me había jodido y obviamente la temperatura marcaba nada que ver. Y en un momento estaba lloviendo, recuerdo, y adentro, o sea, se sentía calor, que hice, había mucha humedad afuera, quiero prender el aire. Y no me andaba, claro. Y había sido que el sensor tenía que ver todo con el tema del aire, todo ese tema. Así que bueno, tuve que comprar el sensor de temperatura, lo encontré en Mercado Libre. Estamos hablando en precio argentino, algo de 5.700 pesos más o menos. Bien. Acá les muestro cómo hice para sacar lo que es el cristal, o sea, el espejo del retrovisor. Lo que usé fue un tenedor como para... O sea, tiene que ser algo fino, en teoría tiene que ser algo fino para meter entre los costados. Y lo único que hice es hacer palanca y quitar nada más porque estaba a presión. Bien, acá tenemos lo que es dos trabitas para sacar la carcasa blanca de la parte de arriba. Lo único que hay que hacer es prestar atención nomás, porque yo cuando cuando ya cerré todo, en una parte quebré una de las patitas. Ahí está, ahí saqué, y los demás es ir prestando atención nada más cómo están las trabas. Esta parte sería lo que es la luz de giro. Yo lo que hago es la desconecto también para trabajar mejor. Está todo a presión, así que bueno. Bien, acá me encontré con otro trabito también, que es para sacar, o sea, ni siquiera saqué, sino lo que hice es mover un toque la carcasa hacia adelante para que me dé espacio para meter los dedos en el sensor, que se encuentra bien en la parte de adentro, o sea, la parte de abajo sería. Tenía otra trabita y por eso con la cámara no le pude mostrar muy bien porque no se veía bien. Lo probé y no se alcanzaba a ver bien porque estaba, como es negro la trabita, es negro la carcasa y había mucho sol y enfocaba y como que no se veía bien, así que directamente opté por ir diciéndole nomás que hay que ir prestando atención y sacándole, o sea, ir moviendo las trabas nada más. Lo que hice usar el destornillador. Acuérdense que este es el retrovisor del lado del acompañante. Estoy hablando de un Peugeot 208 2018. No sé en las otras versiones cómo vendrán, o en otro Peugeot en dónde vendrá. En este caso, en mi caso, viene en el retrovisor del lado del acompañante. Se van a dar cuenta porque la parte de abajo tiene como un sobresaliente, que es la punta de lo que sería el sensor. Ahí lo que hice es empujar el sensor. Acá lo muestro. Y esto sería el sensor, es una cosita negra chiquitita, nada bien diminuta, pero bueno, esta miniatura a veces no te hace funcionar el aire, o sea, no hace funcionar en el sentido de afuera está marcando que está haciendo 5 grados y el aire automáticamente no enciende. Ya si afuera está haciendo calor, se siente, está haciendo algo de 15, 17 grados, sí, automáticamente prende sin problema. Bien. Lo que hice es cortar los cables. Posiblemente la parte de adentro vaya con ficha, pero bueno, yo no hice mucho quilombo para estar mirando todo adentro, porque si no tengo que desarmar todo lo que es el panel y todo un tema. Así que directamente lo que hice es cortar el cable. Y lo que hice es empalpar nomás con el nuevo sensor. El nuevo sensor sí traía fichita,
que tampoco no las corté, así que opté con pelar bien el cable de lo que sería la parte del auto y conectar el sensor. Bien, este es el sensor nuevo, es casi similar al otro, digo similar porque no había poca diferencia, pero igual, o sea, entraban en donde tenía que ir, entraba sin problema. Bien, como le dije anteriormente, lo único que hice fue que no corté el cable de lo que sería el sensor nuevo y lo empalmé directamente para no cortar el cable, porque ya no lo quise cortar. Última lo iba a probar y si andaba un golazo, y si no, bueno, tendría que cortar, estañar y bueno. Así que lo puse así y por suerte anduvo perfecto. Bien, lo único que hice fue poner un poco de cinta. No tenía los tubitos de termo contraíble, así que bueno, lo único que opté fue por poner un poco de cinta aisladora nada más. Otro dato a tener en cuenta: el sensor no tiene posición de conexión, o sea, no tiene ni positivo ni negativo, va de los lados. No influye el lado de conexión sería. Bien, ahí lo único que hago es poner nomás nuevamente el nuevo sensor, no nuevamente, sino el nuevo sensor. Fijarme bien nomás que ingrese en el huequito. Y ahí tenemos el nuevo sensor puesto, que quedaría de esa manera. Bien, gente, lo único que ahora es volver a armar todo y probarlo, y por suerte anduvo perfecto. Esta fue la parte en la que quebré una de las trabitas de la carcasa blanca sería, porque claro, lo estaba haciendo fuerza y no miré adentro y se estaba torciendo la trabita, así que una trabita la rompí, pero igual, como trae doble traba de cada lado, encastró bien, así que no hubo problema en encastrar. Bien, lo que hago es volver a colocar el espejo, que también va va a presión. Acomodo lo que es el espejo y bueno, y lo pruebo. Más adelante estaré subiendo cómo cambiar lo que es el táctil de este, ¿cómo se llama?, este modelo, ya que el mío también se cagó. Así que por un momento, ni bien compra el táctil, lo voy a estar cambiando y mostrando cómo lo hice. Bien, gente, como verán, 31 grados, marcaba perfecto, era la temperatura ambiente que estaba en ese momento. Quedó perfecto. Bueno, gente, espero que les haya servido y gustado el video. Si fue así, les invito a suscribirse, darle me gusta y compartir el video. Hasta el próximo video, gente.